Bienvenidos nuevamente al programa de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta y agradezco la presencia de quienes ahora nos acompañan a través de Facebook y sobre todo a este personaje maravilloso que tenemos ahora de invitado, el doctor Alberto Ortega, quien es profesor investigador de la UAM Xochimilco en el Departamento de Sistemas Biológicos y que nos va a hablar sobre un tema muy bonito. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí. La verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por abrir este foro, porque esta información la debemos saber todos. Todos. Entonces, la verdad es que es muy importante, y además, que esta información llegue a todas las personas, que esta información llegue especialmente a todas las personas que son profesionales de la salud, pero también el público en general. Entonces, vamos a tratar de hacer una charla muy bonita, una charla donde podamos ver estos temas y ver también ¿qué sucede en el caso de lo que hablamos hace un momento, ¿no? De cuando alguien que no es la persona indicada está recetando un fármaco? Sí. Entonces, eso tiene grandes implicaciones, aunque sea el fármaco el más sencillo de todos. Claro. Bueno, pues el doctor Alberto Ortega es un investigador muy joven, porque sí eres muy joven, al menos más joven que yo, pero con un currículum muy amplio y sobre todo haciendo investigación de primer nivel, muy contemporáneo, sobre algo que a todos importa, que a todos importa, que es la farmacogenética, esta generación de medicamentos de acuerdo a tu gen. Pero antes de eso voy a presentar su currículum, me voy a permitir leerlo. Es profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es profesor de la asignatura en Introducción a la Genómica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2015 a la fecha, miembro de la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo desde enero de 2010 a la fecha, miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana desde 2010 a la fecha. Tiene varias distinciones, 20 premios otorgados en diferentes eventos científicos y el primer lugar en investigación en el séptimo Simposio Iberoamericano de Farmacia Social de 2019, donde se le premió por el análisis de la longitud de los telómeros como marcadores de envejecimiento en pacientes con enfermedad de Parkinson. Tiene más de 25 artículos científicos publicados en revistas indexadas con nombres en inglés que, por supuesto, no voy a mencionar, tú los vas a comentar más. Y sus áreas de trabajo son la genética molecular de enfermedades neurodegenerativas, que es todo un dolor para quien lo padece y para la familia que vive estas enfermedades neurodegenerativas. La genética de poblaciones, farmacogenética y farmacogenómica y marcadores genéticos de envejecimiento. Son temas muy importantes que agradezco que hay investigadores como tú, como la doctora Marisol López, que recientemente fue nombrada profesora distinguida por todos sus avances en este campo. Y bueno, por eso es muy importante que ahora un público como el público abierto, que no necesariamente es especialista en química, en farmacia, en neurología, tenga la información directa de un investigador que desarrolle este campo de conocimiento. Pues cuéntanos, ¿qué es esto de la farmacogenética? Bien, pues muchas gracias por la presentación primero, la verdad que, y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar de la farmacogenómica. Hablaste hace un momento de la doctora Marisol López López, que ella es pionera justamente en estos temas. Ella inició en esta universidad con estos temas y pues bueno, muchos de sus alumnos continuamos con esto y seguimos trabajando en esto y pues seguimos investigando. ¿Qué es la farmacogenómica? Primero,
esta área surge primero como farmacogenética, es decir, si hablamos desde tiempos remotos, podemos ver una diapositiva, por favor. Listo. Entonces, vamos a hablar primero de la medicina personalizada. Entonces, este tipo de medicina personalizada, donde adapta al paciente de forma individual. Entonces, si vemos en este esquema, entonces vemos a muchas personas, en primer lugar, y podemos estratificarla, hacer diferentes grupos. Es decir, tenemos hombres y mujeres, tenemos personas de diferentes edades, diferentes poblaciones y diferentes condiciones. Entonces, la idea de esta medicina personalizada surge de dar un tratamiento, pues como dice la palabra, adaptado a cada persona de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a la enfermedad que tenga. Entonces, la farmacogenética pues surge en este mismo sentido, es decir, ¿cuál es, qué parte del organismo, de la célula, que es esta parte del genoma que está dentro de la célula y que tiene toda la información genética, incluyendo para la respuesta a los fármacos? Es decir, buscar esta parte, que vamos a llamar genes de respuesta a fármacos, ¿cómo influye justamente para que un tratamiento pueda ser eficaz o que pueda existir una falla al tratamiento? Entonces, empiezo con estas dos grandes celebridades, empezando Hipócrates, vean los años, donde dice, tenemos una frase de él, que dice, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Entonces, Hipócrates está incluyendo a la persona más que a la enfermedad. Entonces, desde ahí es como nuestros primeros antecedentes. Uh-huh. Paracelso dice, la dosis hace el veneno. Entonces, ya tenemos ahí como grandes contribuciones desde aquellos años y cada día, cada descubrimiento que se ha dado, el descubrir toda la secuencia del genoma humano ha contribuido justamente a este tema que es farmacogenómica. Es decir, en este esquema donde vemos la medicina personalizada, es decir, la adaptación del tratamiento a los pacientes, donde los nuevos enfoques de diagnóstico han contribuido, pero el descubrimiento del genoma completo le pone la base molecular de la enfermedad y con esto también surge este término que se llama farmacogenómica. Una pregunta, ¿cuándo surge este descubrimiento del genoma humano? ¿Cuándo? Todo un tema. Uh-huh. Ya como genoma humano como tal, el proyecto inicia como en 1990 aproximadamente, con todo un esfuerzo internacional por lograr conocer toda la secuencia del genoma humano. Aproximadamente como en el año 2000, 2001, 2002, 2003, empieza a existir ya todos estos resultados de gran parte de la secuenciación del genoma humano y cada día se ha contribuido para, aparte de descubrir todo el genoma humano, todas las funciones que hay, que todavía falta mucho por descubrir, pero actualmente ya se tiene casi la totalidad del genoma, pues ya ha descubierto. Faltan por ahí algunas unas partes, pero ya se ha estado trabajando en ello. Y de esta manera pasa el término de farmacogenética a farmacogenómica, porque ahora incluye todo el genoma. Uh-huh. Y bueno, pongo esta pregunta para todos, que es la de, ¿respondemos todas las personas de la misma forma los medicamentos? Y pues la respuesta es que no. No. Entonces la respuesta es que no, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Existe una gran variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica. Es decir, cada persona va a responder de manera diferente. Uh-huh. Entonces, así es como surge justamente este término de farmacogenómica, viendo la parte de medicina personalizada, viendo la parte desde el interior de la célula, desde la información genómica, es decir, qué tratamiento le funciona a una persona, qué tratamiento le funciona a otra persona y qué tratamiento le funciona a otra persona. Entonces, sí. Lo que se hacen son grupos, se hace una estratificación de personas y se va a buscar el grupo ideal. ¿Cuál es el grupo ideal? El que le funcione el fármaco y que no tenga reacciones adversas. Wow, pero esto va como, a lo mejor, en contra de una medicina anterior que era como, este medicamento es para todos
y ya después averiguan cómo le fue a cada quien. ¿Sí se hacía así? Pues bueno, realmente lo que pasa es que pues todo va cambiando, ¿no? Originalmente, como surgieron los fármacos, pues bueno, lo primero que quisieron fue atender enfermedades. Pero después se dieron cuenta que el fármaco no funcionaba para todos. Sí. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues se tienen que ir haciendo mucho más investigaciones. La siguiente. Ponemos este panorama, que es muy bonito, me gusta mucho. Porque tenemos un paciente aquí está marcado con epilepsia, bajo un tratamiento farmacológico, que es un antiepiléptico, y vemos la carita feliz, que quiere decir que el paciente le funcionó el tratamiento. Es decir, con epilepsia, disminución de crisis. Si ya no tiene crisis convulsivas, entonces la carita feliz. Tenemos el siguiente caso, otro paciente diagnosticado con epilepsia, mismo tratamiento farmacológico, y ahora vemos la carita triste. ¿Qué pasa? Que al paciente no le funcionó el fármaco. Y el siguiente panorama, otro paciente diagnosticado con epilepsia, mismo tratamiento farmacológico, y ahora vemos reacciones adversas, incluyendo reacciones adversas fatales. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay toda una paradoja con el desarrollo de fármacos, que justamente es a lo que tú decías. De hecho, cuando se desarrollan los fármacos, para que un fármaco salga al mercado, tiene que justamente proveer evidencia de eficacia y seguridad a dosis estándar, a dosis en la que está diseñado el fármaco. Entonces, hay eficacia y seguridad en ese grupo de pacientes en los que se probó y el fármaco pues salió a la venta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, ya con los médicos que tratan a pacientes de manera individual? Y entonces esa respuesta varía. Entonces, eficacia y seguridad para la mayoría de las personas, pero para otro grupo de personas, ineficacia, y para otro grupo de personas, reacciones adversas. Fatal. Entonces, es así como, digo, no es que cambie la medicina, más bien se fortalece. Se va haciendo específica a partir de los avances tecnológicos y de la investigación científica que personas como tú realizan. Muchas gracias, sí, claro. ¿Sí? Y además, pues algo muy importante es que, pues mira, desafortunadamente tuvieron que surgir muchas cosas antes de llegar a esos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, si vemos en otros años, donde decían, bueno, incluso las reacciones adversas fatales, es decir, ¿por qué este fármaco incluso mata a una persona y a la otra le funciona? Entonces, desafortunadamente, en aquellas épocas no se tenían el conocimiento. Ahora ya se sabe que pues hay esta constitución genética, claro, que es importante justamente en la respuesta a los fármacos. Sí. Entonces, fíjate, sí, la semana pasada hablábamos con una persona de la diversidad, el respeto a la diversidad, de las decisiones de tu cuerpo, de la conducta sexual. Pero imagínate lo difícil y lo complejo que es, no solo la expresión por fuera, sino la expresión de tu organismo, de tus células. O sea, tu gen es muy complejo. Sí, sí. No, el genoma humano es súper complejo, súper complejo. Nosotros solamente estamos viendo una parte justamente del genoma humano. De hecho, en el 2016 surge en un artículo la forma de clasificar las variantes genéticas. Ajá. Y hay varias formas, incluyendo unas que son patogénicas, otras que son benignas, que no pasa nada. Pero hay otras muy importantes que se llaman así de respuesta a fármacos. Entonces, son tantas las variantes genéticas que están clasificadas unas y de esa manera, como de respuesta a fármacos. Entonces, lo que tú dices es muy complejo y todavía además no es una sola variante. A veces es todo un grupo de variantes las que están asociadas a la respuesta a los fármacos. Y en la respuesta a los fármacos, una es la respuesta terapéutica, pero también la otra son las concentraciones plasmáticas del fármaco. ¿Por qué? ¿Qué es una concentración plasmática? Es la cantidad de fármaco que está dentro de la sangre. Es decir, desde que nosotros tomamos el fármaco, bueno, el paciente toma el fármaco, entonces el fármaco tiene que llegar, primero, el cuerpo lo tiene que absorber, lo tiene que distribuir, lo tiene que metabolizar y lo tiene que eliminar. No más. De hecho, ahí tenemos en pantalla justamente esta parte de farmacocinética. Y después ese fármaco tiene que llegar a la célula para que haga su efecto.
Entonces, ¿qué son las concentraciones plasmáticas? Es la cantidad de fármaco que está en sangre. Desde que entra y cuánta está concentrada en la sangre. Es muy importante justamente esta parte de concentraciones plasmáticas. ¿Por qué? Porque debe de haber una cantidad de fármaco para que tenga un efecto terapéutico. Si hay menos fármaco, no hay respuesta terapéutica. Claro. Pero si hay más fármaco del que está el estándar, ajá, pues va a haber reacciones adversas. Entonces, justamente esa ventana se llama ventana terapéutica. Si sales, reacciones adversas. Si te falta, pues hay ineficacia terapéutica. Ahí también viene una correspondencia que siempre he visto. Te mandan un medicamento y te dicen, tómalo cada determinado tiempo durante tal, y la gente se empieza a sentir bien a los 2 días, pero era de 7, y lo detiene. Eso me decía el doctor Tomás Quirino, por ejemplo, que hace que tu cuerpo se vuelva resistente al medicamento para futuras enfermedades. ¿Es así? Como que te... Sí, de hecho, no tener un control, también hay una tolerancia a los fármacos, que justo hoy en clase lo veía con los alumnos, que me hacían esa pregunta. Entonces, ¿qué pasaba justamente con la tolerancia a los fármacos? Porque a veces ya no funcionan. Pero si alguien no ha tomado ese fármaco, si alguien lo está llevando con adecuadamente, hay un buen apego a ese tratamiento y aún así hay ineficacia terapéutica, algo está pasando. Claro. Y entonces ahí es donde entramos nosotros justamente a ver esta parte. Ajá. ¿Qué variantes genéticas tiene el paciente que esté haciendo que haya una falla terapéutica? ¿Y por qué inicias con esta investigación en enfermedades neurodegenerativas? De hecho, la farmacogenómica, yo inicio trabajando con la doctora López, y ella todavía trabajó con enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. Y entonces, cuando yo digo con ella, empezamos a trabajar con epilepsia. Muy importante. De hecho, mi tesis de maestría y la tesis de doctorado fue hecha en pacientes con epilepsia. Y justamente estos temas de farmacogenómica. ¿Por qué? Porque justamente la respuesta a los fármacos antiepilépticos es muy baja. 56% de los pacientes responden a los tratamientos. Hay una... La Liga Internacional contra la Epilepsia habla de un término que se llama farmacoresistencia. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes fallan el tratamiento farmacológico cuando se les da, ya sea en monoterapia, en politerapia, o sea, la combinación de dos fármacos, y falla, esos son farmacoresistentes. Y nosotros justamente vemos que en neurología, que de ahí son los pacientes, la consulta externa, empieza a haber una doctora en neuro que reporta 56%, doctora Iris Martínez, 56% de ineficacia. Wow. Entonces, es un indicativo, porque además epilepsia en México y en todo el mundo es... Es muy fuerte. ¿Hay muchos pacientes de epilepsia en México? Sí, hay bastantes. Entonces, ¿desde muy jóvenes o se presenta ya adultos? Yo tuve una compañera que quiero mucho en la universidad y padecía de esto. Le dijeron que le habían dado cisticerco, se habían calcificado en el cerebro y que eso le estaba provocando los ataques epilépticos. Pero estamos hablando hace 40 años. Sí, ¿no? Y justo la epilepsia se puede clasificar en distintos en tipos. En muchos tipos. Y la edad pues puede ser desde la infancia y también en la edad adulta y en la tercera edad otra vez se vuelve a... No se quita, ¿verdad? Solo se atiende, tengo entendido. Pues hay un control, justamente. De hecho, esta Liga Internacional contra la Epilepsia maneja un término que se llama libertad de crisis cuando los pacientes presentan 0 crisis al año. Y los pacientes de los neurología es difícil que estén en libertad de crisis. Entonces ahí lo que se hace es un control de crisis. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estos estudios manejamos un control de crisis de 0 a 1 crisis por mes. Entonces no es la libertad de crisis que está estipulada, pero ahí va. Es un control de crisis. Entonces, los pacientes que llegan a hospital de neurología siempre es complicado que mantengan esa libertad de crisis y el control de... Antes de seguir, se me olvidó invitar al público que nos está siguiendo. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario, los estoy leyendo aquí en el chat del Facebook, por si quieren hacerle una pregunta al doctor o bien hacer algún comentario al respecto. Había olvidado invitarlos a eso, pero bueno, continúa, por favor. Muy bien. Perdón. Y entonces, así surge justamente estos proyectos de investigación
de farmacogenómica en pacientes con epilepsia y pacientes mestizos mexicanos, que es nuestra población. Ajá. Después de ello, pues ya surgen otros proyectos como farmacogenómica de la enfermedad de Alzheimer, también que muy es importante. Otra cosa que ha crecido muchísimo la población con sí, estos. Sí, bastante. Vimos una plática también en la UNAM, justamente de farmacogenómica de enfermedad de Alzheimer. De hecho, hay un libro publicado aquí en la universidad. ¿Editado de ustedes? Sí, ¿autoría sí, de ustedes? Sí, bueno, con la doctora Marisol López como coordinadora del libro. Uh-huh. Y tenemos ahí algunos capítulos, incluyendo esta parte de farmacogenómica. Está en la librería de la UAM, se puede conseguir. Con toda facilidad. Y seguramente con muy buen precio, por si a alguien le interesa tener el libro, pueden acercarse a la librería de la UAM Xochimilco y seguro estará en algunas de las librerías de la red de la UAM. ¿No? Seguramente lo que sí sé es que en la UAM sí está disponible y además muy interesante porque el libro está dirigido a todas las divulgación. Personas, de divulgación, no es un libro para que lo lean los químicos para químicos, sino, exacto, sino para que químicos todo el mundo lo pueda entender. Qué bonito. ¿Sí? Entonces, que justo se trata esto, ¿no? Este tipo de charlas, que la información llegue a todo el mundo y que sea como lo más entendible para que ellos pues también puedan saber justamente estos temas. Ajá. Entonces, así es como surge justamente el interés por estas áreas. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué otra imagen traías? Imagen? De imágenes tengo muchísimas. El término de farmacogenómica como tal, años, 1959, uh-huh. Entonces no es tan reciente, pero uh-huh. Sí hay un auge más reciente, ¿no? Entonces, sí. Farmacogenética, pues tenemos el estudio de la variación genética responsable de las diferencias individuales en la respuesta a una terapia farmacológica. Uh-huh. Farmacogenómica, cuando ya se incluye todo el genoma. Uh-huh. Y de hecho, hablando de estos temas, de que todo el mundo entienda, en la siguiente diapositiva viene esa estratificación de grupos de cuál es lo ideal, qué es lo que busca la farmacogenómica. Pues se dan cuenta, tenemos por lo menos cuatro estratificaciones o cuatro grupos. Uh-huh. Es decir, anteriormente, personas con el mismo diagnóstico, mismo tratamiento farmacológico, lo que hablábamos al inicio. Uh-huh. Entonces, ¿qué busca la farmacogenómica? Identificar el grupo de personas que no tienen respuesta terapéutica y presentan reacciones adversas. Y también identificar el grupo con respuesta terapéutica, aunque con reacciones adversas. Uh-huh. Ahí hay que hacer una evaluación de riesgo-beneficio. O sea, que tanto beneficia el fármaco y si está compensado con las reacciones adversas, porque si no, uh-huh. es mejor cambiar el fármaco. Uh-huh. Si no tienes una reacción adversa fatal, no, pues mejor cambies el fármaco. Claro. El otro grupo es sin respuesta terapéutica y con reacciones adversas. Uh-huh. Y ahí, pues entonces estamos gastando más fármaco, porque a la persona pues, no le está haciendo efecto para nada el fármaco. Y entonces, por ahí otro término de uso racional de los medicamentos, pues ese fármaco podría servir a una persona que sí le haga efecto. Claro. Y el grupo que todo el mundo estaríamos buscando es aquellos que tengan respuesta terapéutica y que no tengan reacciones adversas. Uh-huh. Entonces, pues para que no le dañe justamente como consecuencia el fármaco. Al contrario, que el fármaco haga su efecto terapéutico y sin afectar con otras complicaciones. Uh-huh. Entonces, ¿Por qué falla el tratamiento farmacológico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay dentro del organismo que hace que fallen estos fármacos? Sí. ¿Se dan cuenta? Les puse por ahí una imagen. Aunque todos los seres humanos somos el 99.9 idénticos, pues hay pequeños cambios dentro del genoma que justamente tienen que ver con esa respuesta terapéutica a los fármacos. Por ahí les puse algunas letras, que estas letras son moléculas químicas que se llaman nucleótidos, que entonces, pero esa secuencia de nucleótidos guardan una información. Entonces, esa información pues puede ser, en este caso les puse una proteína que transforma los fármacos. ¿Por qué los tiene que transformar? Porque los tiene que eliminar. Uh-huh. Si los fármacos se quedan, hacen su efecto terapéutico, pero después los dañan. Claro, siguen intoxicando el organismo, tienen uh-huh. que eliminarlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si hay un cambio en esa información, en esa secuencia de letras? Uh-huh. Que tiene esa información para que se forme esa proteína. Pues si falla una letra con una letra de nucleótido, pues puede ser que la proteína no funcione. Y si no funciona, no se puede eliminar del organismo. ¡Ay! Entonces, imagínate que se te van quedando ahí los... Claro, entonces se va quedando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que no puede eliminar el fármaco?
si tomo un fármaco cada 8 horas, ¿qué va a pasar a las 8 horas? Pues ya tiene el doble de Sí. y si y luego a las otras 8 horas, pues va acumulando y por eso son esas reacciones adversas. Y el riñón y el Y el hígado hígado. y todos empiezan a dañar y Sí. no era lo que estaba atendiéndose. Efectivamente. O sea, esas reacciones adversas aparecen como consecuencia secundaria y no estaban esperadas. Es decir, surgen después de que ya el fármaco está a todos los pacientes. Por ejemplo, lo que se busca, tenemos aquí un esquema muy bonito que es una comparación de la medicina tradicional, la prescripción médica tradicional, con la aplicación de la farmacogenómica. Entonces, era el fármaco, una dosis estándar para toda la población, para todos los enfermos, o los que tenían esta condición. Entonces, funciona para la mayoría de los pacientes y para otros era una dosis alta. Y para otros será una dosis ineficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Optimización de la dosis. O sea, otra vez regresamos a la medicina personalizada. Sí. Ajustar la dosis de acuerdo a cada persona. Y entonces, para ajustar la dosis, ¿cómo sabes cuál es la dosis que yo necesito? ¿Cómo la obtienes, esa información? Claro, hay diferentes maneras. Mira, está la parte bioquímica o la parte de monitoreo del fármaco, es decir, saber exactamente cuánto fármaco tienes en sangre. Esa es una, que se llama monitoreo de fármacos. Pero con la farmacogenómica nos da la opción de predecir cuál sería la dosis ideal. ¿Por qué? Porque hay variantes genéticas que justamente cuando una persona las tiene, no funcionan estas proteínas y por lo tanto no se metaboliza el fármaco. O también, por ejemplo, la respuesta. Para que el fármaco funcione tiene que llegar a la célula, y hay un receptor que funciona como una puerta de entrada al medicamento, a la célula, para que haga su efecto. Entonces, ¿qué sucede si la puerta está sellada? No, pues y no entra. Sirve, no entra. No entra, entonces hay falla terapéutica. Entonces, en cualquiera de estas, entonces hay variantes genéticas que ya se conocen y que, pues bueno, gracias a la secuenciación se va identificando y se hace una correlación justamente de la variante genética con las concentraciones del fármaco. Y entonces se puede correlacionar y entonces saber si tiene la variante genética y si tiene mayor cantidad de fármaco, pues entonces en todo un análisis estadístico para poder saber si es esa variante esa la responsable. Variante. Oye, y ahorita dices, son enfermedades neurodegenerativas, pero hay otras enfermedades, ya sé que no las trabajas, pero hay otras enfermedades degenerativas que son como el dolor de cabeza de la sociedad, ¿no? La diabetes, la osteoporosis, las enfermedades cardíacas. ¿Sí es así? Sí. ¿Esas también pueden ser susceptibles de hacerse estudios genéticos para atenderlos? Bueno, el cáncer. Sí, de hecho, la idea sería que todos los fármacos, antes de la prescripción, pues todo el mundo supiera cuál es su genotipo implicado. Es decir, ¿Y uno se puede hacer ese estudio? Sí lo hay, pero también, ¿qué haríamos, por ejemplo? Tú dices, yo me hago ese estudio, pero si yo no tomo esos fármacos, ¿de qué te sirve el estudio? Claro. Entonces, pero las personas que sí lo requieren, sí es necesario. Hay fármacos que, lo que decíamos hace un rato, de ventana terapéutica muy estrecha. ¿Qué significa eso? Son fármacos que un pequeño aumento en la dosis en sangre y puede ser el resultado de reacciones adversas fatales. El caso de los de la tiroides, ¿no? Que sé que los superregula. O los anticoagulantes, por ejemplo. ¿Qué sucede si acumula mucha cantidad de fármaco? Pues ahora son sangrados. ¿Sí? Sí, entonces, o por ejemplo, con ellos ya hay... Te decía hace un rato, ya las instancias de gobierno encargados justamente de aprobar los fármacos, en las etiquetas de los fármacos deberían estar poniendo cuál es el gen implicado tanto en la respuesta a los fármacos como en las concentraciones plasmáticas de los fármacos. De hecho, ya digo, actualmente en la red, pues está toda esta información. Entonces, y de hecho, se llaman... Estas variantes o estos genes implicados en el metabolismo y en la respuesta de fármacos se llaman biomarcadores. Entonces ya estas agencias, por ejemplo FDA en Estados Unidos,
ya tiene toda una tabla de biomarcadores ya identificados. Es decir, previo a la prescripción, identifica esta variante. Se vuelve un poco complejo Claro, porque porque... el que prescribe tiene que conocer el gen implicado del paciente. Efectivamente. ¿Y cómo lo vas a ver? ¿Con un estudio genético? De hecho, los fármacos desde que se desarrollan ya se saben cuál es la vía de eliminación, la vía de metabolismo, cuál es la diana terapéutica, todo eso ya se sabe. Entonces, lo que no sabe es si el paciente que lo va a Exacto. tomar tiene alguna variante que haga que no funcione estas proteínas. ¿Y eso cómo lo puede saber el médico con un estudio genético? El médico tendría que utilizar la farmacogenómica, hacer un estudio, un perfil genético para saber que no tenga estas variantes genéticas o estas, que esas proteínas no se estén formando bien por causas genéticas. Entonces, esto lo hace. Y también la otra, algo que hacemos nosotros en laboratorio, y lo digo porque lo que hacemos es buscar la frecuencia de estas variantes en población mestiza mexicana. Entonces, por lo pronto, para saber cuál es la frecuencia con la que aparece ese cambio, ¿no? Si es muy alto, pues entonces ojo, porque puedes tener reacciones adversas. Y a lo mejor la variante pues tiene una frecuencia muy bajita, y entonces probablemente ahí las reacciones adversas sean menores. Entonces, muchas veces lo que se hace justamente desde la farmacogenómica es poder decir, ah, tienes esta variante genética, entonces ajusta la dosis, porque probablemente tengas reacciones adversas. El tener esta población mestiza mexicana, ¿por qué ese grupo? Porque ese grupo, bueno, empezando, pues bueno, estamos en México y la mayoría de las personas pues se ha clasificado justamente con este nombre de población mestiza mexicana, justamente por todo el mestizaje y demás, y la mayoría pues tenemos como esta ancestría, ¿no? Sí hay otras poblaciones muy importantes en México, por ejemplo las poblaciones étnicas. Y también hay estudios justamente en poblaciones Para étnicas. él, Nosotros hemos hecho justamente estudios para grupos, en ¿no? poblaciones de Chiapas. Entonces tenemos ahí las frecuencias y están reportadas. De hecho, ahí en la ¿Y si es imagen, diferente la genética del mestizo mexicano que de lo sí hay diferencias, en aunque nuestra contribución en mestizos mexicanos tenemos una gran contribución de las poblaciones amerindias, pero sí hay diferencias. En la imagen está puesto en el laboratorio cómo hacemos la identificación A de ver. alguna de las variantes genéticas. Una es una secuenciación, que esa es típica que se encuentra en la red. Las de abajo, nosotros tenemos ahí un equipo que justamente nos ayuda a determinar qué individuos tiene cada variante genética. Y ahí está clasificado en tres grupos. Entonces, si se dan cuenta, son como estas agrupaciones. Entonces, en esas gráficas nosotros podemos determinar qué individuos tienen un genotipo, le llamamos silvestre, al que no tiene variantes. Como somos diploides, uno recibimos de papá y otro de mamá, qué individuos tienen una y qué individuos tienen dos variantes ¿Y de qué genéticas. dependería esas variantes genéticas? ¿Que reciban uno o dos? Si todos tuvimos papá y mamá Ah, claro, en esa, pero por ejemplo, dependiendo papá y mamá, dependiendo cuál es este... Es que quiero utilizar otro término para no utilizar la palabra haploide. Entonces, papá y mamá pueden heredar justamente estos alelos, que es la palabra correcta. Tenemos dos alelos por persona. En cada alelo puede existir, hay un gen en cada alelo. Entonces tenemos dos por persona. Uno recibe de papá y otro de mamá. Pero si hay un cambio o una variante en el gen de papá y se lo hereda al hijo, entonces, dependiendo de la función que tenga, pero lo está heredando. Y si mamá le hereda también uno, entonces ya tiene dos. Y entonces le llamamos homocigoto. Digo, no quería usar esos términos Tú porque son ponlos y más ahorita me lo complejos. Sí, explicas. homocigoto porque tiene dos, ¿no? En cada alelo. Pero si, por ejemplo, papá no tiene esa variante genética y mamá sí, entonces, y mamá le hereda al hijo, porque pueden no heredarle, porque la mamá puede más también tener uno, pero si le hereda al hijo, entonces ahí es un heterocigoto. Es más de uno. Pero si ninguno, ni papá ni mamá son portadores de esa variante, pues no le va a dar nada. Entonces, eso es lo que buscamos justamente en este estudio. Entonces, y lo hacemos, hay unos reactivos ya que se llaman sondas, que son sondas específicas para esos alelos. Entonces, lo determinamos en cada uno de los pacientes y después hacemos la correlación
justamente si tenemos los datos de concentraciones plasmáticas, pues entonces hacemos justamente ese match, esa correlación, para saber si esa variante es la responsable de una ineficacia terapéutica, de reacciones adversas, o que sí está funcionando el fármaco. Entonces llega el paciente, ¿qué le haces? ¿Le sacas sangre, le quitas el cabello, le tomas una muestra de saliva? ¿Cómo se toma la muestra para saber? Interesante, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es tener un protocolo registrado, aprobado. Tenemos instancias que son las encargadas justamente de esta aprobación. Del sector salud, de por ética. Ejemplo, el sector de neurología, o aquí en la UAM Xochimilco tenemos el proyecto protocolo aprobado. Ah, ok. Este proyecto tiene que entrar también a la parte del comité de ética. Existe en la UAM. Existe en la UAM, afortunadamente existe en la y UAM. Y ya tiene un buen tiempo de existir. Sí, un buen tiempo. De hecho, nuestro protocolo, cuando, porque fue los primeros, si no es que el primero. Fue el primero en la UAM que se hizo el comité. Cuando se hizo el comité, creo que el proyecto de nosotros nos tocó renovación y fue el primero aprobado. Entonces, porque, bueno, de todas maneras, nosotros siempre, en los protocolos del Hospital de Neurología, todos tienen que estar aprobados. Entonces, lo primero que tiene que hacer el paciente es conocer qué es lo que se está haciendo y lo que se le va a hacer con su muestra. Con su información. Sí, tiene que tener una carta de consentimiento informado. Entonces, si todo es voluntario, si el paciente acepta, entonces en ese momento tenemos dos formas de tomar la muestra. Uno es por sangre periférica, que es toma de muestra, y la otra es con saliva, que son prácticamente las dos muestras que trabajamos, pero se puede extraer DNA de cualquier muestra biológica. ¿En serio? ¿De un cabellito? Como en la televisión que dicen, ¡ay, encontré un cabello! Sí, claro. Se fumó un cigarro y ¿sí? Sí, sí, sí. Sí se puede hacer eso, solamente que a veces depende de qué protocolo es el que vas a seguir. Okay. Entonces, por ejemplo, en investigación, pues a veces necesitamos repetir la muestra, y hay otros equipos que lo hacen solamente para identificar, ¿es la persona o no es la persona? Entonces ahí requieres menos cantidad. Y además tenemos, pues bueno, en esta época, estos avances tecnológicos, tenemos equipos que nos ayudan justamente de poquito DNA, tener una gran cantidad de DNA. ¿Y esos equipos los tienen en el laboratorio? Sí, es el equipo es un termociclador que nos ayuda a hacer otro término. Reacción en cadena de la polimerasa, que justamente lo que hace es como tener de un fragmento de DNA, puede hacer muchas copias, tantas como quieras, ¿no? O sea, lo puedes hacer, y ya como ya tienes una gran cantidad, pues ya, de ahí ya puedes hacer más análisis. Entonces ahora cada día, entre más vamos aumentando el conocimiento y demás, se requiere menos cantidad de muestras. Los equipos son más sensibles, pueden detectar con el mínimo, ¿no? Entonces, sí se puede con un cabello, sí se puede, como dices, con la colilla del cigarro, pero en los pacientes siempre es preferible mejor esta muestra. Unas muestras directas y sí, controladas. Claro, y además, ¿qué sucede? Son pacientes, finalmente son más vulnerables ellos. Entonces, por ejemplo, si hay necesidad de corroborar la muestra, se vuelve a hacer, ¿no? Entonces, y ellos saben que esa información queda entre amigos. O sea, pues, que no se va a pasar la información con un tratamiento que no se va a vender para otros intereses. Que pues, queda, pues más que como amigos, queda en un protocolo. De investigación serio. Serio, efectivamente, serio. Con una secrecía. Claro, hay consideraciones éticas específicas, y entre ellos está la confidencialidad. Entonces, todos los pacientes que firman carta de consentimiento informado, entonces en ese momento sus datos quedan dentro de una confidencialidad. De hecho, en el laboratorio no se manejan los nombres de los pacientes, se maneja el número de la muestra. MX4. Sí, MX, control 1, control 2, paciente 1. Entonces, hay una confidencialidad seria. Como dices, sí, es muy importante. Muy importante. Entonces, esta información se mantiene en el protocolo. Y la otra es que al paciente, es el paciente o el voluntario que da su muestra, ellos también tienen copia justamente de este consentimiento informado para que ellos sepan justamente lo que se le va a hacer con su muestra. En el momento que ellos digan, yo no quiero participar, en ese momento no se participa. Y aunque esté la muestra, en ese momento se les echa la muestra. Incluso en la presencia, ¿no? Si es necesario. Entonces,
Sí, todo es muy, muy controlado y todo con consideraciones éticas. Y ellos dicen, acepto que se realicen los estudios necesarios para el desarrollo de un fármaco que pueda servir a TACA y no para otra cosa. Sí, bueno, ahí hay algo. No es el desarrollo del fármaco como tal. Ese es otro tema que también, bueno, nace de esto. Aquí solamente es que el paciente acepta analizar su variante genética para poder saber si la variante genética está asociada al metabolismo y a la respuesta a los fármacos. Okay. Es decir, saber si hay una variante en su genoma que puede estar haciendo que no funcione su tratamiento. Entonces, aquí es no es tanto para el desarrollo de los fármacos, sino es para eso. Y además la otra, creo, se notifica y la información está resguardada, en este caso, donde está el protocolo de investigación. Mira, nos está preguntando, nos dice Sebastián Gutiérrez, cada persona es un perfil único, por ello necesidades únicas para cada paciente. Qué interesante. Gracias, Sebastián. Sandra Hernández nos dice, ¿qué genes son los responsables de la respuesta al fármaco como la farmacodinamia? Ah, ok. En la farmacodinamia, es que hay varios genes ahí, les decía, son la puerta de entrada a la célula, que son, son receptores, son canales. Por ejemplo, en el caso de fármacos antiepilépticos, hay canales que se llaman dependientes de sodio, son canales de calcio, dependientes de calcio y otras moléculas más. Entonces, y también hay otros tipos de receptores. Entonces, por ejemplo, anticoagulantes también tienen receptores. Todos los fármacos, para que tengan su efecto terapéutico, tienen receptores. Entonces, fármacos, hay muchos, y también los receptores son bastantes. Entonces, ahí lo importante es saber qué fármaco va a ocupar qué receptor y qué enzima. Okay. Entonces, por ejemplo, en la diapositiva hay una clasificación de algunas de las enzimas que son proteínas que se encargan de metabolizar el fármaco, de transformar el fármaco para que éste se pueda eliminar. A ver, mira, nos dice la misma Sandra Hernández. Buenas tardes, estoy interesada en conocer la nomenclatura de la genotipificación de los CIP2C19 y los CIP2D6. ¿Dónde puedo consultarlo? ¿Tendrán algún artículo publicado o capítulo del libro donde se pueda consultar? Gracias. Pues ahorita te contestan, Sandra Hernández. Muy bien, Sandra, muy bien. Sí, la nomenclatura de los citocromos P450 que justamente están puestos ahí. Ya hay, de manera pública, hay toda una base de datos que maneja todos los alelos, no quería decir, pero ya está ahí el término, ¿no? Todos los alelos, cada alelo, ¿puedes poner la otra, por favor? La otra, gracias. Cada uno de los alelos, como lo ven ahí, tiene numeritos. Entonces, tiene, por ejemplo, CIP2D6, en este caso, asterisco 2 y guión asterisco 4. ¿Qué significa eso? Muy importante. Tiene dos números, porque son dos alelos, lo que decíamos hace un rato, uno heredado de papá, otro heredado de mamá. Y esos alelos, esos asteriscos, corresponden a un cambio dentro del genoma. Entonces, puede ser un cambio, o puede ser un grupo de cambios que se llama plotipo, otro término más. Entonces, y cada individuo es portador justamente de... Pueden ser que no tenga ninguna variante y ser la variante 1A y heredado de papá y 1A heredado de mamá. Pero puede ser como en estos casos que estos individuos están heredando dos variantes genéticas. Por ejemplo, tenemos el 3-5. ¿Puedes regresar una, por favor? En la parte de abajo también hay una tablita, está tomada en un artículo, donde dice cuál es el efecto que tienen estas variantes. Entonces, por ejemplo, el 3 va a producir una proteína con nula actividad, o sea, no va a funcionar. Y el 5 es una deleción del gen, no existe. Entonces, ese paciente o esa persona, pues no va a poder metabolizar ningún fármaco que se vaya por la vía del citocromo P450-2D6. Entonces, de esa manera, sí. Está la página, es una página que se mantiene actualizada, con buena información,
que se llama CIPS, de citocromo P450, uh-huh. alelos, evidentemente en inglés, está la parte en inglés, uh-huh. y ahí vienen ya todas las variantes genéticas, la nomenclatura y el efecto que tiene ese cambio. Uh-huh. Espero que te sirva esa información, Sandra Hernández, y gracias por tu pregunta. Continúa. Continuamos. Alberto. Pues sí. Bueno, y de acuerdo a esas, justamente esas variantes, ahí tenemos una, el esquema de cómo se determinan estas personas, es decir, uh-huh. una cosa es el genotipo, que es la variante genética, y ahora es el fenotipo, lo que se está expresando, lo que se está viendo, uh-huh. es decir, ¿metaboliza el fármaco o no lo metaboliza? Ese es su fenotipo, uh-huh. y entonces de acuerdo a estas variantes, están clasificados en metabolizadores extensivos, aquellos que metabolizan el fármaco de acuerdo a las propiedades inherentes del fármaco. ¿Cómo uh-huh. se desarrolló el fármaco? Así lo metaboliza. Así. Uh-huh. Pero están los metabolizadores intermedios y los metabolizadores lentos, que ellos no metabolizan el fármaco. Uh-huh. Y están los ultrametabolizadores, los que metabolizan el fármaco muy rápido. Uh-huh. Y ese también es otro problema. Es decir, tú dices, pues el paciente metaboliza el fármaco rapidísimo, no va a tener reacciones adversas. Sí, pero el efecto terapéutico claro. lo va a eliminar y no va a haber tiempo de que uh-huh. el fármaco haga su función terapéutica. Entonces, ahí hay que hacer un ajuste de dosis, en el esquema sí. dice optimización de la dosis, entonces, para justamente que el paciente tenga la dosis correcta, que es claro. parte de dentro de la medicina personalizada, es tener el diagnóstico correcto, uh-huh. el tratamiento correcto, la dosis correcta, ¿no? Entonces, y también entender que no todos somos médicos. Muy importante. Ni farmacéuticos para dar recetas si no sabemos. Sí, imagínate, con esta complejidad que tú me estás comentando, nos estás platicando, puede ser que un medicamento haga efecto rápido, haga efecto adverso o no haga efecto. Y nosotros, porque todos tenemos de médico un poco. ¿No? Que no deberíamos. No deberíamos. Pues, realmente... ¡ay, que te duele la cabeza! Tómate tal cosa. Que te salió una roncha, ponte esta cosita. Y al rato no sabes por qué estás mal. Efectivamente. Todos damos medicamentos. Y el único indicado en México para prescribir son los médicos. Que conocen la farmacia. Sí. El efecto que causa cada medicamento. Y además, pues bueno, el médico tendrá que, de acuerdo a otra sintomatología, va a ver al paciente, o sea, le tiene que dar el tratamiento adecuado. De hecho, también uh-huh. la medicina personalizada con la práctica clínica, todos los días lo hacen, porque cada paciente lo tratan de acuerdo a la condición que tiene. Ajá. O sea, no todos son iguales, la persona es súper importante. Entonces, sí, muchas personas lo que hacen es, pues a mí me funcionó, no te va a funcionar a ti, y eso no es cierto. Uh-huh. Entonces, la parte genética es muy importante y desafortunadamente hay muchos fármacos que son de venta libre. ¿Qué quiere decir eso? Que vas al súper sí, y lo toma. Y te dicen, ahí lo puede comprar lo toma. Sí, y además ahora hasta en las farmacias te lo ofrecen. Y llévese también esto. Porque, sí, claro, porque estaba descontándose ahorita, lo tenemos de oferta. Sí, claro, los fármacos no se deben de ofertar. Ajá. O sea, los fármacos están justamente por una función especial, uh-huh. y la cual tiene que estar bajo prescripción médica. Entonces, aunque creamos que son fármacos que no tengan tantas reacciones adversas, ajá. al final... O que no necesitan receta. O que no se requiere receta. Al final es algo extraño que está entrando en el organismo. Ajá. Y no sabemos qué va a pasar. Recientemente, perdón, vi un documental que la verdad nunca lo había pensado. Que todos los medicamentos que consumimos los humanos se van a salir y van a ir a los ríos y a los mares. Y finalmente van a llegar a los... pues a la parte de la naturaleza y lo van a consumir los peces, ¿es así? Sí, de hecho, hay la parte de ecología y hay muchos estudios ajá. justamente así de, pues por ejemplo, incluyendo los fármacos, ¿no? Los fármacos son eliminados, ¿a dónde se van? Pues digo, al final todos todo está relacionado, balance, ¿no? Y tiene que haber sí. un balance y pues sí tiene que existir todo esto. No conozco muy bien cómo uh-huh. en esta área de ecología, uh-huh. qué es lo que están haciendo, pero bueno, la parte uh-huh. es que empezando al individuo sí le puede afectar el hecho uh-huh. de tomar el fármaco sin una prescripción médica. O sobretomar, o sea, tomar sin control. Hay una gran parte de la población, empezando de ver personas que son de la tercera edad,
que no solamente tienen una enfermedad, sí. tienen dos enfermedades, tienen, llamamos enfermedades concomitantes, uh-huh. y por lo tanto tienen tratamientos concomitantes. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no toman un fármaco ni dos, entonces toman tres o muchos fármacos. Sí. Y ahí también el médico tiene que tener uh-huh. mucho cuidado. ¿Por qué? Claro. Porque finalmente esos fármacos pueden competir por la misma vía metabólica para la eliminación del fármaco. Ajá. ¿Y qué sucede si se inhibe? Uh-huh. Por ejemplo, está aquí la puerta, todo el mundo queremos salir y nadie sale. No hay manera. Y nadie sale, entonces eso Ajá. puede pasar también. Y entonces, ¿qué va a pasar? Acumulación de fármaco, reacciones adversas. Y aunque exista éxito terapéutico, aunque haya el fármaco esté funcionando, se puede enmascarar por las reacciones adversas. Uh-huh. Entonces, súper importante. Y uh-huh. lo crítico es que gran parte de los medicamentos son de venta libre. Entonces cada día se están haciendo como ya más reducidos justamente uh-huh. el poderlo adquirir de manera libre, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser bajo... O sea, fue un super avance el lograr que el antibiótico, por ejemplo, fuera con receta médica. Porque yo recuerdo de niña o de joven... que cualquiera se necesitó antibiótico y se lo tomaba. Sí, claro, sí. Y entonces, si tienes un primo médico, enfermero, bueno, sí. todo el mundo daba recetas. Sí, si tienes el primo médico, pues acude a ver al primo médico. ¿No? Sí, entonces, ¿no? Claro, porque sí. A veces, de verdad, siempre es mejor asistir, bueno, ir al médico, porque te vas a tomar el medicamento, uh-huh. Digo, aún así, viendo toda la sintomatología y demás, puede ser que el fármaco no te funcione. Uh-huh. O sea, uh-huh. aún así controlando todo eso. Ahora imagínate si no vas. Oye, una pregunta que no sé si tenga que ver, pero ¿qué diferencia hay entre estos medicamentos de laboratorio comercial con los genéricos? ¿Qué diferencia hay? Aparte del costo, porque es evidente que son mucho más baratos los genéricos. Pero hay preguntas como ¿funcionan, no funcionan o...? Pues bueno, deberían estar funcionando los, uh-huh. los genéricos. Uh-huh. Pues deben tener como la misma composición. Uh-huh. Pero evidentemente vienen de diferentes tratamientos, uh-huh. de diferentes casas comerciales. Entonces sí hay pequeñas diferencias, pero deben de cumplir. Para que salgan al mercado deben de cumplir con unas regulaciones. ¿Quién regula eso? En México, Cofepris. Uh-huh. Entonces, deben de hacer pruebas justamente uh-huh. de bioequivalencias y otras más para que pues esos fármacos tienen que tener la misma función. Uh-huh. Pero viene el pero. Así como los fármacos, el fármaco, el que va a ser el efecto, puede haber variantes genéticas que puedan hacer que se metabolice o no se metabolice o la respuesta, uh-huh. también... El resto del medicamento también puede contribuir. Es decir, nosotros llamamos excipientes al resto, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que una tableta se pueda comprimir, debe tener otros componentes. ¿Aglutinantes? Aglutinantes. ¡Ay! Es que en el... Tirino. No, en las artes plásticas usamos los pigmentos naturales y usamos aglutinantes, ya sea aceites o algo para componer la pintura y que tenga una durabilidad. Pues justamente uh-huh. hasta incluso en los fármacos hay pigmentos. Y no estamos viendo, si hacemos un estudio farmacogenómico, no estamos haciendo el fármaco. Sí. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Sí, también, los colorantes. Incluyendo las reacciones adversas, también puede haber reacciones adversas a esos colorantes. Sí, claro. A esos excipientes, aunque en teoría deben ser inocuos, es uh-huh. decir, que no tengan ningún efecto. Pero nunca que hay personas se sabe. Que son sensibles justamente. A ciertos colorantes, ¿no? A ciertos colorantes, a otros... componentes del fármaco. Uh-huh. Entonces, muy importante. Entonces, hay que controlar todo eso. No, es un mundo. Además, se ve que te apasiona. Sí, mucho. La verdad es que me gusta mucho. Yo les digo siempre a mis alumnos. Ajá. A mí por eso me gusta esta área. Porque la verdad es que es muy es bonita. Es mágica. Sí, es mágica. Aprendes todos los días. Uh-huh. Y además, esto es tan cambiante que vas uh-huh. descubriendo cosas nuevas. Hoy justamente, hasta hoy en la mañana. Que estaba pues, todavía viendo los últimos detalles justamente el día de hoy, encontré otros artículos y empecé, y de verdad que... Nunca que deja de fluir información. Exacto, y es tan bonito y tan... por ejemplo, con esta medicina personalizada, se convierte después en una medicina de precisión, ¿no? Claro. O sea, precisa la forma de prescribir, la forma del medicamento y todo. Entonces, todo esto va revolucionando y vas sí. a encontrar... Sí, pero ya se nos va a ir el tiempo, pero...
Hay mucha gente, muchos investigadores trabajando sobre esto de la medicina personalizada en México. Cada día, pues bueno, van surgiendo más. Te decías al inicio, ¿no? La Thelma de Sol, la conoces, porque ella ha sido una de las pioneras, justamente en la UAM, pues no sé, entonces, sí, bueno. La área farmacogenómica, pues es ella. Ya vemos personas que ya nos formamos con ella y pues que seguimos trabajando justamente con estas áreas, haciendo otras colaboraciones, y evidentemente hay en otros institutos, el de medicina genómica, otro, entonces que están haciendo estos análisis. De hecho, nosotros pertenecemos a una red iberoamericana de farmacogenómica y farmacogenética. Entonces, en esta red es latinoamericana, entonces toda la contribución que hay. Y de hecho, hemos publicado artículos en consorcio. Entonces, el coordinador es un doctor de España, el doctor Adrián Llerena, y junto con él, pues todos hemos estado contribuyendo. Y ahí es donde también, pues bueno, vamos viendo quiénes hacen esos trabajos. Oye, y nada más, dentro de la UAM Xochimilco, ¿ustedes se vinculan con algunas otras carreras en su grupo de trabajo, en su cuerpo académico? Sí, la verdad que la vinculación es muy importante. Acabamos de hacer un curso hace, pues el otro mes, al inicio del mes pasado, que fue marcadores de envejecimiento, y invitamos a todo el mundo, incluyendo a los que estudian psicología y a los psicólogos. ¿Por qué? Porque qué importante. Esto sí es muy importante. Entonces, cada vez esto es integral y tener que colaborar con más personas es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta parte de conocimiento de farmacogenómica. Hay quienes a lo mejor tienen un equipo más sofisticado para el análisis. Hay quienes ven la parte, por ejemplo, en psiquiatría, que también estamos trabajando con cosas de psiquiatría. Ya tenemos artículos justamente de antipsicóticos. Pues, ¿quién va a hacer el diagnóstico? ¿Quién va a determinar las escalas, por ejemplo, de depresión, las escalas del espectro esquizoafectivo y demás? Entonces, se vuelve todo un estudio integral y hay que hacer colaboraciones. Sí, y además ahí tienen que entrar en algún momento los economistas para saber cuántos recursos se requieren, cómo se maneja la parte de la economía de un proyecto. O sea, claro. A ti te ingresa una beca o un apoyo económico de la Comunidad Europea. Bueno, ¿cómo impacta ese recurso en la economía del proyecto, de la institución, con las otras instituciones? En realidad, cualquier problemática que se vea, aunque domina, digamos, el campo de la farmacia, pero en realidad todas las disciplinas están involucradas en proyectos como este. Además, por ejemplo, muchos de los proyectos de los que estamos hablando han recibido financiamiento de CONACYT. Entonces, pues afortunadamente la UAM cuenta con muchas personas, de verdad, que están ahí atrás de todos estos proyectos. Pues con toda la parte, como dices, el manejo de los dineros, el manejo de quién hace la solicitud del reactivo, quién lo solicita, quién lo pide, todo eso, ¿no? Afortunadamente la UAM, y agradezco de verdad que, públicamente a mucha gente que está atrás de todo ello, ¿no? Entonces, nosotros, como bien lo dices, ¿no? La parte de investigación, pero está también toda esta parte. Y también alguien muy importante, ¿no? Los estudiantes. Bueno, estudiantes de son lo máximo. Sí, claro, ¿verdad? Que sí. Estudiantes de posgrado, servicio social. El servicio social, sí, muy que importante. Es fundamental. Y la verdad es que, pues bueno, siempre estamos agradecidos con ellos porque, pues, digo, ellos también pues, aportan muchísimo. Se forman y aportan, claro, y además tienen una frescura al preguntar, sí, ¿no? Sí, sí. Y al observar, ¡ay, esto pasa! ¡Wow! Y lo se van enamorando. Y lo desde aquí, desde el servicio social. Ah, tú hiciste acá el servicio social. Doctorado y, pues bueno, estoy trabajando. Sí, se generan unas super oportunidades. Alberto, te agradezco muchísimo esta charla y vamos a tener en algún otro momento como cosas muy específicas de lo que están desarrollando últimamente, porque creo que no se acaba con una charla de tan poco tiempo. Claro, ¿no? Que sí. Y de hecho, no sé si podemos pasar como a las últimas diapositivas, como para... Ahí hay algunos artículos que pueden consultar. Por ejemplo, el anterior, ni siquiera lo dejamos aquí. Este ya es un poquito más... Bueno, dale otra para que vean los más nuevos, porque si no, ese ya se quedó hace unos años. Hay unas vías metabólicas muy importantes. Por ejemplo, el anterior, donde analizamos frecuencias en población mestiza mexicana. Y entonces se hizo toda una correlación de
Aquí se analizó más de 30 variantes genéticas. Entonces, el siguiente, por favor. El siguiente, estos, si quieres, déjalo en esta. Aquí tenemos como ya otros artículos más nuevos. Eso es lo que te comentaba justamente con psicosis y con clozapina, que es un fármaco. Clozapina. Que se utiliza justamente en enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, también lo hemos trabajado. Y quiero terminar la plática justamente con esta diapositiva. Ya para aterrizar. ¿Le das otro, por favor? ¿Qué es la medicina personalizada? No, anterior. Entonces, esta, justamente. ¿Qué se busca en la medicina personalizada? Pues se busca incluyendo aplicar toda esta parte de farmacogenómica, es decir, buscar el perfil genético de cada paciente. ¿Para qué? Pues para disminuir reacciones adversas, la elección del fármaco más seguro, mejor apego al tratamiento terapéutico, mayor éxito terapéutico, menores costos para el sistema de salud. Y lo que se busca, el objetivo es buscar pues el fármaco correcto, la dosis correcta, la indicación correcta, el tiempo correcto. Sí. ¿Para qué? Pues para lograr una mejor calidad de vida en el paciente. En el paciente. Sí, que eso es fundamental. Sí. Entonces, de hecho, hay una frase muy bonita de Sir William Osler que dice: si no fuera por la gran variabilidad entre los individuos, la medicina sería una ciencia y no un arte. No porque la medicina no sea una ciencia, sino que el arte de la práctica clínica es fundamental. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Ay, pues qué rico que estés atrás de un microscopio y que nos puedas platicar esto, sobre todo ante los que padecemos alguna enfermedad o la vamos a padecer, o nuestros familiares, y saber que existen estas nuevas posibilidades de encontrar un fármaco que me haga bien por mi individualidad. Creo que eso es muy bondadoso de parte de la ciencia y de los científicos como tú. Pues muchas gracias, y pues tratamos, lo que tratamos es como de contribuir un poquito y de verdad, lo que tú decías, en la población mexicana, pues que se sigan haciendo más estudios en la población mexicana. Entre más información tengamos, pues siempre va a ser mucho mejor. Ay, pues muchas gracias, Alberto. No, gracias a ti. Muy rico escucharte, pero además que siempre estás totalmente entusiasmado por tu trabajo de investigación. Un saludo a la doctora Marisol López, que siempre está súper ocupada porque hace mil cosas avanzando con esta investigación. Y bueno, sin más me despido. Agradezco a quienes nos estuvieron acompañando, hicieron algunas preguntas o comentarios, corazoncitos, manitas, y sobre todo al equipo de TV UAM, que permite que se haga esta transmisión a través del Facebook de la Coordinación de Extensión Universitaria. Y bueno, agradecer a la doctora Elsa Muñiz, nuestra coordinadora de Extensión Universitaria, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria, quien es el rector de la unidad Xochimilco, que permite la existencia de este proyecto de divulgación. Muchas gracias a mi servicio social, el equipo de servicio social, que es magnífico y que agradezco que me apoyen tanto para todo lo que se necesita para realizar este trabajo. Buenas tardes y los espero la próxima semana para vernos en una charla sobre ciencia y el cosmos, lo que es la Agencia Interamericana de Astronomía. Es una nueva agencia para América Latina y el Caribe, con el antropólogo Gustavo Cabrera. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego y gracias. Muchas gracias.